El sector del transporte aéreo, junto con el sector de los hoteles, de la restauración, todo lo que es el turismo, ha sido uno de los más golpeados por la pandemia. Y por eso, desde el primer momento, desde el Gobierno, hemos apoyado decididamente a este sector, proporcionándole liquidez, proporcionándole apoyo a la solvencia, en el caso de IAG, en el caso de Air Europa y otras compañías aéreas, tanto a través del ICO como a través de acciones gestionadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, hemos apoyado decididamente la solvencia de esta empresa que es estratégica para nuestro país. Son varias las opciones que se abren para el futuro de Air Europa y el Gobierno lo que quiere es ser parte de la solución, en todo caso contribuyendo a ese futuro, a la solvencia, a la prosperidad y el crecimiento de esta empresa en los próximos años. Están teniendo lugar distintas conversaciones a distintos niveles y yo espero que encontremos una solución que nos permita impulsar un futuro más próspero y mejor para la compañía y en todo caso desde el Gobierno hemos expresado el carácter estratégico de la compañía y enviar un mensaje de tranquilidad para todos los clientes y proveedores de la sociedad, porque como digo, desde el primer momento el Gobierno está siendo parte de la solución y parte de la viabilidad futura de la compañía y estamos analizando las distintas opciones disponibles en este contexto.